Nos enteramos, como toda la población, el día jueves con los anuncios del vocero presidencial del cierre del INADI. Contradictorio, porque el día anterior había sido designada la funcionaria del INADI por el boletín oficial. Que cierren este organismo tiene que ver con que justamente están dispuestos a discriminar, están dispuestos a hacer esas barbaridades y están dispuestos a usar esos mecanismos coercitivos. El gobierno lo que está dispuesto es a exterminar los derechos humanos en este país. Es emblemáticamente la defensa de los derechos humanos. El INADI era un bastión contra todas las formas de discriminación. Entendemos que es el preludio de un achique del organismo. Y también entendemos que hay una construcción, digamos, del presidente de querer mostrar que todo lo que él había planteado va a suceder con su odio y su desprecio al INADI y a las tareas que desarrolla. Hoy en todo el país ATE está llevando adelante acciones en defensa de la soberanía, en defensa del Estado y fundamentalmente en defensa de la democracia. Tuvimos una paritaria de que nos ofreció un 12%, que por supuesto rechazamos porque nos parecía insuficiente y nos parece insuficiente. Están avanzando sobre los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras estatales. Están avanzando sobre el empleo de los trabajadores y trabajadoras estatales. Y lo que estamos viendo es que lo que se está haciendo es atentar contra el Estado en su conjunto. Después de la dictadura militar, nada se compadece con esta máquina trituradora y aniquiladora de derechos. El INADI tiene tareas esenciales para nuestra población, que es justamente garantizar derechos, garantizar inclusión.